Buenas tardes, queridas amigas, aquí nuevamente con otro tutorial. Ahora quiero hacer un cuello o una bufanda. Vamos a necesitar estos materiales: esta lana color aceituna, que es antialérgica y mide 3 milímetros y medio. Vamos a trabajar con un ganchillo número 6. Vamos a necesitar una tijera, centímetro y aguja para cortar si es que hay nudos o algo. Vamos a hacer nada más que 30 puntos. Para una bufanda nada más son 30 puntos. Hacemos el punto corredizo y vamos a trabajar 30 cadenas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a hacer las cadenas así holgaditas para que no se nos haga difícil el trabajarlas. 28, 29, 30. Y vamos a hacer 3 más para levantar la labor. 1, 2, 3. En la 30ava vamos a poner acá, vamos a introducir el gancho y vamos a empezar a tejer. De esta manera vamos a tejer toda la vuelta. Toda esta vuelta lo vamos a tejer con puntos altos. Y nos va a quedar así, de esta manera. Queridas amigas, ya terminé toda esta vuelta. Esta bufanda va a ser muy sencilla. Vamos a hacerlo nada más levantando aquí una cadena. Vamos a voltear, vamos a girar el tejido y vamos a hacer medio punto con nada más tomando la hebra de atrás. Y vamos a hacer así toda la vuelta. Y nos va a quedar muy bonita la bufanda. Espero que les guste. Y así voy a tejer todo lo que me dé la lana. Quizás la pueda combinar con color beige, hacerla a rayas. Quizás. No lo sé, pero creo que como es una lana de 100 gramos, es lo suficiente para una bufanda tejida con un ganchillo de número 6 y con estos puntos básicos que son bien nobles porque no se llevan tanto hilo o tanta lana y son facilísimos de tejer. Recuerden que yo siempre les digo de que en el canal podemos hacer cosas muy fáciles de hacer y así terminamos de tejer toda esta línea. Disculpen, son siempre los acompañantes de afuera. Y así seguimos y terminamos acá hasta donde veamos que podamos ganar el espacio y tejer. Acá hacemos un punto, giramos el tejido y vuelta. Vamos a hacer acá un punto alto desde aquí. Acá vamos a tomar la hilera de adelante, la hebra de adelante. Voy a avanzar un poquito para que se den cuenta cómo va a quedar esta puntada. Siempre en estos puntos que son tomados o estas puntadas que son tomadas por las hebras de adelante o de atrás, siempre van a hacerse como unos ojos grandes o unos hoyitos más grandes, pero eso no, con eso no pasa nada.
Después se acomoda el tejido, ¿ve? Vean, así va a quedar. Y por la parte de atrás va a quedar así. Se ve bonito y cuando se vaya avanzando se va a ver mejor. Después continuamos. Ya volvemos. Queridas amigas, voy a cambiar de color cada 10 centímetros. Lo vamos a hacer esto por hasta 90 centímetros. Entonces, ahora ya tengo acá los 10 centímetros. Ahora voy a poner el color beige. Voy a hacer el cambio del color. Y nada más ajustamos aquí y nos ponemos a tejer. Acá, ahora nos tocaría el punto alto. Hay que jalar bien nada más las lanas. Y en este punto alto lo vamos a tomar normal por la hebra de adelante. Y cuando nos toque el medio punto, tomamos la hebra por detrás. O la hebra de atrás. Y nada más vamos a tejer las que estén haciendo de dos colores como yo. O pueden ser también de un solo color. Todos somos libres de hacer como querramos en la hora del tejido, en la hora de decidir de tejer algo. Yo lo estoy haciendo así porque se me antojó y porque tengo esa lana, tengo varias, muchas lanas beige. Entonces, por eso lo estoy haciendo con beige y me parece que es una linda combinación. Seguimos así y ya les dije este avance del punto, del mismo punto que vamos a hacer, y le voy a poner botones. Este va a llevar dos o tres botones. Esta es una bufanda que va a ir cruzada adelante, por supuesto, porque podría ir también cruzada por detrás, en atrás del cuello, pero va a ir cruzada hacia adelante. Y así vamos a seguir tejiendo, queridas amigas, y cada 10 centímetros vamos a cambiar de color. Bueno, yo lo voy a hacer así. Ustedes, si lo están haciendo del mismo color, pues sigan del mismo color. Y con este punto que les he dicho, ¿no? Que les he... No les estoy imponiendo tampoco, sino que este es el punto con el que yo estoy haciendo. Y ustedes también lo pueden hacer, porque es un punto nuevo que hay que aprender, una puntada nueva. Ya después volvemos, seguimos tejiendo. Queridas amigas, ¿cómo están? Reportándome para enseñarles que voy avanzando la bufanda o el cuello. Y voy ya por el 1, 2, 3, 4, 5, séptimo, 10 centímetros. Estoy en este cambio de acá del color beige. Del color beige. También acá les quería enseñar los botones que le voy a poner. Posiblemente le ponga. O me consigo unos botones más bonitos que estos. Pero esos son los que conseguí. No habían más botoneras. Miren, acá este punto alto lo tenemos que tejer agarrando común, ¿no? Como siempre, la hebra de adelante. Así. Y tejemos así. Un punto alto sobre un punto alto. Solamente agarramos una hebra. La hebra que vemos acá. Nada más. Cuando llegamos acá, cuando vamos a cambiar del punto alto al medio punto, vamos a hacer acá agarrando la hebra de atrás o esta espiguita de atrás. Y tejemos así. Nada más. Y acá vamos a empezar con tres cadenas y vamos a agarrar, acá nos toca el punto alto, y vamos a agarrar
la hebra de adelante, solamente una hebra, y en la siguiente, en la vuelta, el punto, medio punto agarrado por la hebra de atrás. Y así vamos a hacer hasta completar todos los, a ver, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 van con este, 1, esto se estira, pero el punto queda bonito, miren chicas, por atrás y por delante, queda como relieve, como un poquito de relieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que completar hasta 9 de estas franjas, o si ustedes lo han hecho solamente de un color, no hay problema, porque creo que hubiera salido mejor de un color, pero bueno, yo ya lo hice de dos colores y también me gusta. Y le vamos a poner estos tres botoncitos, como ya les mencioné, o quizás le cambie de botones porque son muy simplones, no sé, pero lo sencillo siempre es mejor. Y luego le vamos a dar un reborde. Yo ahora lo voy a terminar porque solamente faltan tres de estos cambios y nada más. Va a terminar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a terminar. De acá seguimos, medimos 10 centímetros, las que están haciendo de dos colores como yo. Y sigo con el punto, con el color aceituna. Luego viene el beige, luego viene el aceituna, de ahí termina, y si medimos todo tiene que medir 90 centímetros, luego de ahí, porque esto debería de medir 93 centímetros, pero cómo voy a llegar a esos 3 centímetros más, rebordeando todo, todo le voy a dar un borde de un centímetro y medio en cada lado y también para hacer los ojales. Eso nomás les quería comentar, queridas amigas. Y sigo tejiendo para terminar esta bufanda que sale el día jueves. Seguimos tejiendo, nos vemos. Queridas amigas, ya estoy terminando esta linda bufanda. Le estoy dando ya el borde. Les dije que iba a volver hasta cuando terminara los, o llegara hasta el siguiente color, que es el color aceituna. Acá ya está igualado también y estoy dándole el borde. Voy por la cuarta carrera de punto medio alto. Este punto es así, con lazada, y tejemos un punto encima de cada punto o en cada espacio. Tenemos que llegar al borde que, hasta el comienzo, mejor dicho, que sería también el final de esta vuelta, ya para hacerle otra carrera más del punto que sería el borde, para darle un borde bonito, un borde con vista, ¿no? Para que se mire bonito nuestra bufanda. A mí me ha gustado cómo está quedando, me está gustando cómo está quedando esta bufanda. Y no cuesta nada, se teje bien rápido, no es tan gruesa, es más o menos, no pesa tanto, porque yo tengo otra bufanda que hice de hilo de algodón, también con un poco de sintético, un porcentaje de sintético. Y esa bufanda sí pesa, porque el hilo es más grueso que esta lana, no sé, pero esta lana es bien suavecita para tejer. Y vamos a hacer de acabado, le vamos a dar una cadena, un punto deslizado, esa terminación le vamos a dar para que se vea más bonita la bufanda. Y luego la vamos a poner bonito, la vamos a acomodar. Yo en este caso no tengo un maniquí ni tampoco nada de eso, ¿no? Y
donde vamos a poner los dos botones. He decidido ponerle nada más que dos botones. Y continuamos así tejiendo. Y ya vamos a terminar. Tejemos así hasta llegar a esta parte que es donde está más levantado, que es la parte que se tiene que unir, y de ahí empezamos el punto que ya les dije, una cadena, un punto deslizado. Ya volvemos. Chicas, ya estamos terminando, ya estoy terminando aquí con un punto, con medio punto y una cadena, punto deslizado. Voy a explicar bien. Una cadena y un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Y así hacemos todo lo que nos queda por terminar este borde de la bufanda. Está quedando preciosa, hermosa. Para mí está muy hermosa y el color es bonito. A veces mi cámara no agarra los colores tan nítidamente, entonces el color que se ve en persona, como yo lo estoy viendo, pues en vivo, mejor dicho, ¿no? El color natural es este, no agarra ese color. Por ejemplo, los gorritos son más fuertes sus colores, pero el rosado y el verde. Y los blancos ni se notan, pero así es la cámara. Tengo que comprarme una cámara para que los videos salgan mucho mejor. Y vamos terminando ya. Una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado. Y acá empatamos con un punto deslizado. Este es el punto final. Acá es un poquito a veces que se atora el punto. Y acá lo sacamos, lo jalamos y deslizamos y hacemos una cadenita. Rematamos, mejor dicho, y cortamos. Ahora lo que nos queda es acomodar bonito, esconder. Acá tengo otro crochet. Vamos a esconder este pedacito de hilo, de lana, mejor dicho, Dios mío. Tengo mi aguja también por ahí, mi aguja. Esta aguja. A ver, con esto es más fácil, creo. Con esto es mejor, pero le he cortado poquita colita, poquita lana. Pero bueno, vamos a hacerlo, el esfuerzo de esconder bien la lana para que no se... para que se pierda, ¿no? Para que se pierda y no se vea feo el acabado de nuestra bufanda. Siempre tenemos que dar buen acabado a nuestros productos, a nuestras cosas que hagamos, en lo que sea, si es costura, si es bordado, si es tejido a macramé, si es tejido a dos agujas, si es tejido, en este caso, crochet. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo bien. A ver, voy a poner por acá y acá ya se pierde. Y con esto lo jalo con el crochet. Y se acabó. Con el ganchillo acá cortamos. Y lo vamos a acomodar. Chicas, ya estoy poniendo los botones. Esta bufanda no se parece a ninguna. Esta bufanda es a mi manera, a mi gusto.
La estoy cosiendo. Los botones no se van a ver. Hay muchas bufandas que se ven los botones o los cuellos, como le digan o como lo conozcan. Esta es una bufanda. Y que también la podemos usar también como cuello, y la sostenemos con una liga de cabello, con una liga o una pilimili, no sé cómo lo llamarán en sus países, pero en mi país le dicen liga o pilimili, o como uno quiera ponerse, ¿no? Pero para cambiarla me refiero, ¿no? Pero esta es la forma como yo estoy, la he hecho a mi manera, a mi gusto, y entonces la estoy cosiendo con una hebra de hilo que uso para mis amigurumis, y la he deshebrado para de esa manera pueda entrar en la aguja. Esta es una aguja punta roma. Acá ya vamos a terminar, hacemos un remate, jalamos bien y cortamos el hilo. Ahora lo que vamos a hacer, yo le voy a poner dos botones nomás. Ya hice la prueba con este primero que le puse, y como estos puntos altos son anchos, vamos a igualar esto de acá. Yo lo he doblado en dos, en el ancho. Lo he doblado en dos. Y voy a buscar ahora acá cómo poner esto. Abro dos puntos altos y lo voy a meter. Es suficiente. Y lo abrocho acá. Le pongo el botón. Y luego en esta voy a igualar. Así, de esta manera. Y busco aquí, meto mi mano por aquí y abrocho por acá, a la altura del otro botón. Nada más, así. Y queda, los botones quedan así. ¿Ven? También cosiditos. Esto nada más hay que igualarlo. Ahí están los dos botones. Esto queda así. Y de esa manera terminaría este tutorial. Pero también tengo un tercer botón que podría también. Esto se iguala. Esto está bien parejito. Esto no tiene. Está bien tejido todo. También lo que podría hacer es ponerle un botón acá. Ponerle un botón aquí. Pero a mí me parece que así está bien. Así está bien. Y no gasto otro botón. Y me queda algo muy diferente. Otra cosa también que podrían hacer es ancharla toda y ponérsela simplemente así. Toda ancha y abrochada por los dos lados. Y así queda. Así queda nuestra bufanda. Espero que les guste, espero que me hayan entendido, me hayan comprendido, y que pongan like, pongan un comentario, compartan, suscríbanse. Gracias a los nuevos suscriptores y gracias a los que ya se han suscrito. Ya más o menos mi canal va a tener 3 meses y al menos vamos bien, vamos por buen camino. Muchas gracias por su amor, muchas gracias por siempre ver los videos, por los tutoriales, y les prometo que voy a hacer una bufanda o un cuello más chico, no así porque esté bufanda, un cuello que vaya apenitas cruzadito donde ponga los botones para este lado o para este lado y que se vean. Yo quería ponerle unos botones muy lindos, pero no encontré, solamente encontré estos, que son muy llanitos, pero estos botones
Son así de maderita y a mí me parece que están bien. Pero les prometo nuevamente que les voy a hacer otro cuello. Un cuello les voy a hacer bien bonito. De color rosa o de color, otro color lila o no sé qué otro color. Veré un color lindo. Gracias, amigas. Bendiciones para todas. Y para todas las que son mamás, que lo pasen un feliz día muy hermoso, entrañable, rodeada de sus hijos. Y las que tienen su mamacita todavía con vida, pues que gocen con ellas en cada momento, disfruten la vida, disfruten no solamente un día de las madres, sino todos los días son los días de las madres. Acá en mi país es el día 14. No sé si me verán mexicanas, no sé, pero espero que la pasen muy bonito, que Dios las bendiga a cada una de ustedes por ser madres y por ser buenas madres, buenas hijas y buenas en todo. Gracias, gracias, muchas gracias.